De Kalamazoo, Michigan, divulgaron hoy imágenes y documentos de los tiroteos que tuvieron lugar el 20 de febrero, en los que 6 personas murieron y 2 más resultaron heridas. El informe incluye grabaciones de las llamadas al 911 y entrevistas con el presunto asesino, un chofer de Uber que dijo que la aplicación de ese servicio en su celular había tomado posesión de su mente y cuerpo, llevándolo a matar. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.